Desde uno de los sitios más bonitos de Cantabria, hoy os voy a hacer algo diferente, que lo mismo vale para comer, que para picar, que para cenar o como aperitivo, perdón. Espero que os guste. Un saludo desde ese día muy soleado. Voy a caramelizar unos pimientos que tenía asados y ya los había limpiado y los voy caramelizando para hacer una base sobre ello. He cogido dos morcillas de cocido, las he quitado la tripa y luego las voy a mezclar con un poco de queso de este, que es un queso blando. Bien, ya he caramelizado el pimiento, le he cortado en tiras. Recordad que es pimiento que he asado yo mismo. Y ya tenemos la base para echar la morcilla encima. ¿Veis? En el horno se está deshaciendo el queso mezclado con la morcilla. Acabo de mezclar con la morcilla y un chorrete muy pequeño de aceite de oliva el queso fundido y lo meteré, ¿veis? Este es el queso. ¿Veis que es blando? Y lo meteré durante 5 minutos al horno para que se mezcle todo. Y una vez hecho eso, luego ya lo gratino con una capa por encima y lo pondré encima de los pimientos. Así de fácil, una cosa muy sencilla y muy rica. Aquí tenéis, ya lo he sacado y lo he metido encima de la capa de los pimientos y ahora he echado otro poco más de queso blando, esto de fundir, y lo voy a gratinar. Y listo. Resultado final. Le ponemos unos nachos y los podemos comer con esos nachos. Nachos de maíz y a comer. Esto es.